Bienvenidos, Amstranitas infiltrados, al reto Amstrad número 5. ¡Oh! ¡Rum! 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 Considerada una de las mejores recreativas de la historia, arrasó en venta, vendiéndose más de 20.000 unidades en 1986. Se convirtió en una referencia dentro del género de motor, autodefiniéndose como un juego de conducción y no de carrera. El motivo de definirlo así no es superfluo, ya que no hay competidores y es la mera sensación de velocidad y placer por conducir los auténticos protagonistas del título. Yu Suzuki recibió el encargo de Sega para realizar un simulador de carrera que compitiera con Pole Position de Namco y que estaba reinando a principios de los 80. Pero el diseñador de videojuegos no le convencía la idea y buscó algo que le llamara más la atención. Es sabido la afición de Suzuki por las motocicletas y conducir deportivo. Y de esto, de esta afición, de esta experiencia, sacó la idea para Agon, que a pesar de dar la sensación de jugarse en un circuito cerrado, realmente se jugaba entre destinos que se identificaban con la ambientación y su ubicación en un mapa al principio. No sé si os acordáis, ¿no? Según el nivel, pues podía elegir de África, Asia, Europa y Estados Unidos. Buscando documentarse para el encargo, le llegó la inspiración tras ver la saga de Los Locos de Cannonball, que se estrenó en 1981, donde una coral de actores participaba en una carrera sin regla atravesando Estados Unidos. Una trilogía bastante entretenida que tuvo un elenco brillante de estrellas de la época: Bart Reynolds, Roger Moore, Dean Martin y, por cierto, la segunda aparición de un jovencísimo Jackie Chan con su segunda aparición en el cine de Hollywood. El resto de elementos del videojuego se completó con un viaje que realizó por Europa precisamente para ir documentándose para el videojuego y encontrándose con el gran protagonista del juego, el Ferrari Testarossa. Por cierto, que Sega nunca obtuvo los derechos oficiales para tener al coche, ¿no?, en el videojuego, y que sí que fue en su segunda parte cuando ya consiguió los derechos para Ferrari, ya que tuvieron bastante relación y se realizaron bastantes títulos con licencia de la marca deportiva de coches. La premisa del título es la de llevar a nuestra novia a través de 5 áreas situadas dentro del entorno europeo, como he comentado antes. A medida que nos acercamos al final, siempre tendremos 2 caminos, donde la derecha representa el camino un poco más complicado que el de la izquierda. Si nos salimos de la carretera a la suficiente velocidad del castigo, será ver volar a la pareja despedida mientras el coche da vueltas de campana. No os preocupéis, no pasa nada porque se levantan como si nada y se montan de nuevo listos para seguir aunque hayan perdido un poquito de tiempo. Terriblemente adictivo, no solo por su mecánica simple y directa, sino por un control que plasmaba como nunca se había hecho la sensación de velocidad y la tensión en los adelantamientos. Esto se consiguió gracias al motor Super Scaler, el cual, que a pesar de que muestra sprites que se escalan, hacen los cálculos de distancia en un mapeado en tres dimensiones. Un motor que ya fue utilizado en Hang-On y en su secuela Space Harrier o Enduro Racer, el juego arcade de carrera de motocross. Posteriormente, Yu Suzuki llevaría este motor, título de Sega, como Afterburner, Thunderblade, Super Monaco GP, y Power Thief. Yo creo que eso fue el máximo, ¿eh? Power Thief fue una locura. Ya que recordamos a Yu Suzuki, tenemos que apuntar que fue también el responsable de la tercera pata
del éxito de Sega en los salones recreativos. Y es que fue el que cimentó la idea del videojuego Taikan, que se puede traducir a un concepto japonés como videojuego experiencia, donde no solo se aportaba el videojuego dentro de un mueble tradicional, sino que era una representación de lo que se veía en el juego, ¿no? El primer Hang-On, por ejemplo, la pantalla estaba incluida en una réplica de una moto de gran cilindrada. Tenías que tumbarla, tenías que hacer los giros con la moto. Y fijaos de los títulos que estamos hablando, el Afterburner, que representaba la cabina de un F-14. Space Harrier, que también tenía su mueble, su Taikan. Pero no solo con eso, también pasó con Thunder Blade, que era un alucine, porque había varios muebles, y yo recuerdo perfectamente un mueble que había aquí de lujo, o sea, una de las versiones caras, donde te montaba en una especie, no era una réplica de helicóptero, porque no tenía la forma, ¿no? Pero sí que replicaba todos los movimientos de un helicóptero, la elevación y la inclinación. Y era una experiencia, además que tenía sus pedales, sus cositas, y era un, no sé, fantástico aquello. Bueno, Mónaco GP, que también tuvo su mueble, un poco más tradicional, ¿no? Con la réplica de un Fórmula 1. O Power Drift, que era muy parecido y que replicaba las inclinaciones y los cambios de rasante que tenía el videojuego. Power Drift, que es muy espectacular y muy apabullante. Si sí, podéis echar un vistacillo al uno de los Taikanes más espectaculares que hizo Sega, pues fue Hellog, la secuela no oficial de Afterburner. Y bueno, pues si vais al mueble es flipante. Yo tuve la oportunidad de experimentarlo y yo, bueno, no lo recomiendo porque el giro es excesivamente violento, pero bueno, es toda una experiencia. Volviendo a Urrun, pues también venía bien vestido con su mueble, con partes mecánicas que permitían acompañar los movimientos del vehículo, aumentando las sensaciones del juego e impactando bastante al jugador. Urrun es un título que es punto de referencia dentro de la historia del videojuego y que además inauguró una guerra sin cuartel entre Namco y Sega y los juegos de conducción. El inmenso éxito a nivel mundial hizo que Sega licenciara su juego a todo sistema que fuera posible, a excepción por supuesto de alguna de sus competidoras, aunque curiosamente sí que salió para PC Engine. Nuestra versión fue licenciada por USGOL y encargada a Probe Software en 1987. Fue programada por Alan Laird y Ian Morrison, con gráficos de John Bunker y música de Jason C. Brock. Programado en modo cero, muestra un gran colorido y una zona de juego mayor de lo habitual, utilizando esta resolución del modo cero, que era 160x200. Algo que tenía un precio en la jugabilidad, sobre todo con la fluidez. Es jugable, pero apenas hay sensación de velocidad, lo cual no quita que una vez aceptas la limitación de esta interpretación del maquinón de Sega, te puedas divertir. Aparte de incluir todas las mecánicas de la recreativa, como era el cambio de marcha, la elección de ruta y por supuesto un reconocible Ferrari Testarossa con su pareja de novio en el interior y, como comento, una vez superada la frustración de la falta de sensación de velocidad, se puede disfrutar de un sistema de adelantamiento bastante adictivo y divertido, que no quita las grandes deficiencias del juego. No hay que negar que la versión Amstrad buscaba más una buena captura para publicitar el videojuego que la fidelidad de la recreativa.
Los Armstrongitas le tienen bastante cariño a este título, ya que en su momento al menos teníamos algo que se parecía en algo a la recreativa de Yu Suzuki. Tener el Ourum en casa era un privilegio, y además hay que recordar que se incluyó la banda sonora de la recreativa en una cinta aparte. Si compraba la versión disco, pues te regalaban también la banda sonora para que te la pusieras. Así que no es falso decir que es un juego mediocre, que al menos tiene una parte entretenida siempre que se pase por alto la deficiencia técnica. Tengo que admitir que para yo darle una nota a este Ourum me he tenido que jugar bastantes horas hasta descubrir esta mecánica de adelantamiento, que es bastante divertida, obviando el tema de la sensación de velocidad. Así que al final le voy a dar un aprobado, aunque en su momento le hubiese dado un 3 o un 2, ¿no? Pero yo le doy un 5,5. Porque si invierte la hora suficiente, descubrirá un título bastante entretenido. Muy lento, pero entretenido. Y teniendo en cuenta los ports que hemos tenido en Amstrad y la experiencia que ya tenemos, ¿no?, con juegos muy mal programados, lentorros que no funcionan bien porque es que no tenían ni puta idea de cómo manejar la máquina, pues yo creo que entra dentro de lo disfrutable de la época. Aunque a día de hoy, pues me extrañaría, ¿no?, que alguien se decantase por esta versión a pesar de los gráficos. A no ser que tenga, pues como nosotros, los Armstrongitas, cierta nostalgia sobre el título, que yo lo tuve también en su momento, me lo compré y bueno, pues lo disfruté. Así que nada, yo lo recomiendo si queréis para una partidita rápida, pero bueno, tampoco jugáis excesivamente. Aunque yo me lo pasaba muy bien el resto, al final no era tan horrible. Aunque tenga esos golpes, ¿no?, de juego roto prácticamente, pero bueno, creo que se merece una prueba. Y en la competición añade un poquito de interés. Si no fuera por la competición, es raro de que yo le hubiese dedicado más tiempo a este Ourum. Y como nos obliga a superarnos en cada partida para obtener un poco más de puntos que los demás, al final descubre esta mecánica y gracias a esto me lo he pasado bastante bien. Así que muchas gracias a todos los que participáis. Y aquí están las puntuaciones. Os dejo con esta partida que fue la mejor que hice. Y bueno, pues muchas gracias. Y nos vemos en el próximo reto Amstrad. Y no olvidéis que tenemos canal de Instagram, canal de Twitch para los directos, canal de Kick también, que de vez en cuando hacemos directos en Kick. Grupo de Facebook de noticias, la competición, también en Facebook y Twitter. Y por supuesto, Mastodon, esa gran red social. Espero que disfrutéis de la partida si os apetece ver un poquito más de Ourum. Hasta luego, adiós, queridos, adiós.